Hola, jugones y jugonas, y bienvenidos un día más a mi canal Dark Chicken 8 y a este capítulo 323 de Dissidia Final Fantasy Opera Omnia HDT. Bueno, vamos a regañar, a ver. Ayer, como todos sabéis, pues acabamos de chetar. Bueno, ya sabéis que estamos chetando la lista, ¿no? Por orden de juego, ¿no? Desde el 1 al 15 y luego, pues los otros, ¿no? El Type 0, Crystal Chronicles y World War Final Fantasy, y serían los otros tres juegos que hay, ¿no? Y acabamos con lo que sería Final Fantasy VII, lo dejamos finiquitado. Y hoy vamos a empezar con el 8, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer hoy, antes de meterme en capítulos perdidos, que en el 8 se supone que solo tengo que hacer 3 capítulos perdidos. Se supone, ahora veremos. Vamos primero con nada al chetamiento de armas y con armaduras que haya que comprar, etcétera, ¿vale? Y luego ya nos metemos con los capítulos perdidos. Creo que eran 3, si no recuerdo mal. Por lo que quiero jugar hoy uno y mañana jugamos los otros dos y dejamos Final Fantasy 8 finiquitado. Y ya empezaremos con el 9. Estuve farmeando ayer en el evento este multijugador, ¿sabéis? El cooperativo. Para conseguir las frutas estas para mejorar armas, porque tenía muy pocas. Tenía 1500 y conseguí otras 1500 para tener 3000, ¿vale? Básicamente jugué 10 veces la pelea cooperativa esta para pues conseguir las 1500 frutas que me faltaban. Y bueno, me faltaban, que quería. Que yo creo que con 3000 que tengo, 3000 y poco, no llega a 100, tengo 3000 y algo. Debería de llegar, creo, a poder mejorar las 11 armas que tengo que mejorar de Final Fantasy VIII. Que eran 11, creo, cuando contamos, ¿no? Ahora mismo me estoy equivocando, son más o son menos, no sé. Pero creo que contamos 11, ¿no? Aún así, ahora veremos. Dicho esto, vamos al lío. No hay nada nuevo, ya sabéis. Mañana se supone que es el live stream, ¿vale? Para lo que vendría siendo pues el update de diciembre. Mañana por la noche es, la veré, el martes grabaré toda la información y el capítulo donde estaría toda la información, como siempre, lo veréis el miércoles, ¿vale? Para que sepáis que el próximo miércoles tendréis toda esa información. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos al lío. A ver, vamos a empezar, como decía, a primero mejorar armas y todo ese rollo tranquilamente, sin prisas. ¿Qué es lo que nos interesa? Para dejar Final Fantasy VIII, digamos, finiquitado. Todo hecho, todo subido, todo perfecto en su sitio, ¿no? Y ya luego simplemente hacer los capítulos perdidos y ya está. Y pasar directamente al 9. Como hicimos con el Final Fantasy VII o con el que sea, ¿no? A ver si podemos acabar Final Fantasy VIII igual que el 7, que lo hicimos en 2 días. Pues igual el 8. Yo creo que sí. Vamos allá. Lo primero es lo primero. A ver, por orden, Squall lo tenemos todo porque ya sabéis que tengo la beta y tal, y está subidísimo, así que Squall no hay ni que mirarlo, ¿vale? Segundo, hay que poner esto, Final Fantasy 8. Aquí está todo lo que veis amarillo, lo que hay que subir, básicamente, ¿vale? Por eso digo que son como 11 armas o así, pero bueno. Vale, tenemos Squall completo, sin problema ninguno, ¿vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Laguna. Laguna, hay que mejorarle un arma de 15, por lo visto que no está mejorada. Imagino que será esta, ¿no? La Hellblow Gun esta, sí. Esta la tuvimos que comprar, si recordáis, porque esta no te la dan en ningún sitio, ni en tickets ni nada. Así que comprarla en la tienda con los tokens de armas, por fuerza, ¿vale? Porque sí, tiene dos armas de 15. ¿Por qué? No lo sé, así es. Algunos personajes tienen dos y otros no, no sé el por qué. Bueno, como podéis ver, tengo, como decíais, 3079. A 170 o así por armas debería darme para las 11. No estoy seguro, pero yo creo que sí. De momento vamos a empezar con esta arma y así dejamos ya a Laguna completamente listo. Por el resto de armas de Laguna están todas subidas, ¿vale? Esta se puede vender. Aquí la ponemos ya de color rojo para que se sepa que ya está subida. Y listo. Y Laguna está terminado. Esta se vende y la otra arma de Laguna es esta, que esta es la ex, ya sabéis. Siguiente personaje, después de Laguna viene... ¿quién viene? ¿Quién es? Cell. Bueno, Cell, hay un pequeño problema y es que tenemos solo un arma de Cell, que es esta, que es la de 15D, el resto de armas me faltan, o sea, la LD, la de 35 y la X me faltan, ¿vale? Este personaje me lo salto porque cuando salga en un banner en un futuro tiraremos para conseguir a lo mejor la PT o lo que sea y saldrán las armas de él y las conseguiré, ¿vale? Porque como me faltan tres, si me faltara una, por ejemplo, la de 35 la compraba, pero como me faltan tres, pues me lo salto. Así que este nos olvidamos de momento. Siguiente, Irving, ¿vale? Irving tiene todo subido en teoría, según veo aquí, así que Irving debería estar completo. Deberías tener aquí solo la X, aquí está, que es esta, la Bismarck, ¿no? Correcto.
Este listo. Kistis, vale. Kistis solo hay que subirle la LD. Esta de aquí. Porque en teoría debe haber un látigo de ella, que es la X, y ya está, no hay nada más de ella, en teoría, correcto. Vale, pues subimos la LD de Kistis. Rápidamente. No sé, ¿me dará para todos los personajes esto? Estoy empezando a dudarlo, ¿eh? No me queda mucho. Espero que sí, pero bueno, poco a poco ya veremos. Se chetará hasta donde se pueda, ¿no? Bueno, tenemos la LD de Kistis subidita, esto para vender. Y esto de color rojo. Perfecto, hemos acabado con Kistis. Hasta ahí estamos de acuerdo. Siguiente personaje sería Selfie, que lo tiene todo subido. Aquí está la ex de ella, el resto de armas ya están vendidas, así que nada, esta mujer estaría lista de papeles. Siguiente personaje sería Rinoa, que hay que mejorar dos armas. Vale, Rinoa 2. La LD y la ex, que es la que se queda ella. Así que vamos a subirle primero la LD. Esta es la que vamos a vender, obviamente. Yes y yes. La ponemos de color rojo, estupendo. Vale, esta es de la Cardinal, ¿no? Sí, vale. Pues esta se vende. Y ahora hay que buscar la ex de ella y subírsela a... así como está esta. ¿Dónde está la ex de Rinoa? Que no la veo. Es esta, ¿no? Rising... Mira, solo le falta un de esto, que bien. Pues solo cuatro de estas. Bien. ¡Hala! Yes y yes. ¡Hala! Pues ya tenemos a Rinoa completada, chicos. Siguiente personaje, Seifer. Seifer, al igual que Rinoa, tenemos que subir la ex y la LD también. Vale, pues busquemos a Seifer. ¿Dónde está Seifer, hijo mío? Seifer, Seifer, aquí está la LD. Cronus, que solo son dos de estas, o sea, 8, perfecto. Espero que me dé, no sé, yo creo que sí, pero bueno. A ver, Cronus. Pues esta subida, y ahora vamos rápidamente a buscar la otra, la ex. Esto se vende. Tiene que buscarle la ex, que estará por aquí arriba, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿no? Esta es. Perfecto. Vamos muy bien, chicos. Rápidos y veloces como el viento. Esto lo ponemos de color azul. Estupendo. Vale. Vale, siguiente personaje. Trueno, ¿vale? Trueno, hay que mejorarle las tres armas, creo. Correcto, a Trueno hay que mejorar las tres armas. Este señor, hay que mejorar las tres. Vale, esta es la de 35. Vamos a empezar por esta, por ejemplo, ¿por qué no? Espero que me dé esto, que me estoy empezando a quedar. Sí. Debería darme, en teoría, sí, pero bueno. Me voy a quedar como poco, pero debería de quedarme alguna cosilla. Venga, esto estaría. Esto es para vender, obviamente. Vale, supongo que esta es la de 15, ¿no? Raging Stuff, sí, esta es, vale. Mira, esta solo tiene que darle 4 de estas, genial. O sea que esta me sale gratis, porque doy 4, pero voy a recuperar 4 cuando la venda. Así que esta me ha salido gratis. Yes y yes. Por la que esta se vende. ¡Uy, va! Espérate, me salta. ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! Cuidado que Seifer tiene la de 15 sin subir. ¡Ojo, me la he saltado sin querer! ¡Ojo, ojo! Espérate, esto fuera. Seifer tiene aquí la de 15 sin subir. Bueno, esta es la ex de este hombre, ¿no? Vamos a acabar con este tío, así lo dejamos listo y vamos a subir la de Seifer. Que se me ha pesado completamente. No, pero esto no es lo que yo quiero es esto primero. Y ahora sí, esto segundo. Yes y yes, vale. Esta es la que se pone de color azul y se queda. Y de Seifer me falta la Hyperion, que no me da cuenta, tú. Que menos mal que me da cuenta ahora en mirar la lista bien. Esta es la que nos quedamos. A ver, me falta un arma de Seifer por subir. ¿Qué es esta, no? Esta es la Hyperion, esta es, mira. Vale, ya decía yo, ¿eh?
Que también sale gratis. Pues solo gasto 4 y como lo vendo me dan 4, pues ha salido gratis. Genial. Estupendo. Y sí es. Vale, ahora sí está 6 en acabado. También hemos acabado trueno. Ahora vamos a por viento. Que según veo aquí, solo hay que subirle la LD. Y acabamos con ella. Esto para vender. Y viento, solo hay que subirle esta arma. Porque la X ya está subida, que está, ¿veis? Vale, pues subimos esta arma. No. Ahora sí. Color rojo y ya está. Y está para vender. Vale, el siguiente personaje, el último de Final Fantasy VIII, sería Ultimecia. O sea, la bruja esta, ya sabéis. Que tengo que subirle todas las armas, las 4. Pero me falta la X de ella, lo que significa que cuando pongan otra vez la X, no, perdón, la BT. Cuando pongan la BT de nuevo, tiraré para sacarla, supongo. Y me tocarán estas armas, pues Brex, ¿vale? Entonces no voy a subir nada, porque ya digo, me van a salir Brex cuando salga ese momento y me ahorro Power Stones, ¿vale? Por lo que este personaje, al igual que el de Cell, me lo salto. Por tanto, hemos acabado. Ya están todos los personajes con todas las armas subidas. Todos, ¿eh? Así que maravilloso. Ahora viene el tema de las armaduras. Y aquí viene el problema. Pues me faltan todas. Me faltan todas las armaduras. Ah, cosas que pasan. A ver, me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 armaduras. Me faltan 9 armaduras. Obviamente hay que comprar todas las que pues me faltarían de verdad. Vamos a vender antes todo esto para no, para que se me olvide. Fuera, 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 venga, todo fuera. Vamos a vender, ya está. Qué poquito voy a recuperar, madre mía. Todo empieza a bajar peligrosamente, ¿eh? 32 recuperamos, bueno, no está mal. Bueno, poco a poco. Tengo todavía bastante, ¿eh? O sea que... Espero que me dé para toda la lista. Si no, supongo que cuando sigamos tirando los próximos banners me irán tocando algunas repes y podremos vender y sacar más. Pero bueno. Ahora que ya está todo esto hecho, vamos al tema de las armaduras, que es lo que importa ahora aquí. Para dejar ya a esta gente, o sea, Final Fantasy VIII finiquitado. En cuanto consiga las armaduras, solo hará falta hacer los capítulos perdidos que sean y listo. Vale, Final Fantasy VIII, como podéis ver, solo hay 5 capítulos perdidos, de los cuales Squall tenemos la armadura, obviamente, y Ultimecia también tenemos la armadura, ¿vale? Porque también está Clayden. Lo que significa que solo hay 3 capítulos perdidos, que son estos 3. Es decir, que estos 3 son los únicos que no voy a comprar la armadura porque están aquí para sacarlas. Lo que significa que de las 9... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Exacto, de las 9 armaduras que me faltan hay que restar 3, por tanto me quedan 6 armaduras que hay que comprar. ¿Cuáles son? Pues aquí está Kisti, Selfish y Rinoa. Vale, pues vamos aquí a comprar armaduras de Final Fantasy VIII. Menos la de Kisti, la de Serif y Rinoa, las otras hay que comprarlas todas. Es decir, la de Laguna, la de Cell. No, ahí no, aquí. Final Fantasy VIII. Voy en orden de lista, ¿vale? Laguna y Cell, que está aquí. Laguna hay que comprar 4 de más, porque ya digo. Es lo que hay: 4 de Laguna, 4 de Cell. Lo que sería la básica, ¿vale? No la comprar, ¿verdad? No. 4 de Cell. Irving, 4 también. Oh, ahí. Kistis, ¿no? Está el capítulo perdido. Selfie está el capítulo perdido. Y Rino está el capítulo perdido. Es decir, que de aquí para abajo el resto hay que comprarlo todo. O sea, sé 3 más. Safer, Viento y Trueno. Estos 3 son los últimos que faltarían porque la de abajo la tenemos. Vale. Pues nada, compramos estas 3 también. Y listo, chicos, ya lo tenemos todo. En lo que a armadura se refiere, ya solo faltaría pasarme los capítulos perdidos, los 3 que faltan. Y Final Fantasy VIII será por finalizado, finiquitado. ¿Qué os parece? Maravilloso, ¿no? Ya está, listo. Vale.
Ahora los mejoramos, pero antes de mejorarlos, vamos directamente a hacer el capítulo perdido de hoy. ¿Cuál podemos hacer hoy? Estos dos son los fáciles, estos dos los puedo pasar en un capítulo. Este lo que pasa es que es largo, pero yo creo que vamos a hacer este. ¿Para qué? Para que mañana podamos hacer estos dos rápidamente. Y este que es más largo, pues acabarlo hoy. Llevamos 15 minutos, así que con esto llegaremos a una hora seguramente. Y ya pues dejamos este capítulo, que es, ya digo, es el más largo, y lo quitamos de en medio y ya mañana nos pasamos los otros dos del tirón que podemos. Seguido, pues son de los fáciles. Y nos olvidamos ya de Final Fantasy VIII y vamos al 9. Que el 9, si no recuerdo mal, también era súper cortito, ¿eh? Y aparte creo que solo cabía mejorar dos o tres armas. Ni siquiera había que mejorar más de 5, o sea que... El 9 va a ser rápido de pasar. Creo que eran dos capítulos perdidos, además eran cortitos y se podía... O sea, de los mierders. Por lo que los puedo pasar en un solo capítulo también. Es más, en un solo capítulo lo mismo me puedo hacer Final Fantasy IX entero. Ojo, ¿eh? Ojo, que es bastante probable, además. Qué interesante. Vale, pues vamos al lío, capítulo perdido de Rinoa. Para mañana hacer los otros dos sin problema ninguno. Y mañana dejar listo Final Fantasy 8 y empezar el 9. Lo que pasa es que ya el martes entra el evento nuevo, así que el martes obviamente dedicaremos el capítulo al evento nuevo. Pero a partir del siguiente día, pues seguiremos subiendo personajes y tal, ya sabéis. Lo que hace falta es que el martes entre el evento de farmear las frutas para subir armas, porque si no me va a costar un huevo conseguirlas, tío. Bueno, los eventos cooperativos se tardan mucho en pasar cada pelea y pues eso, es un coñazo. Ya sabéis. Y como no puedes usar el libro del triple de objetos, por ejemplo, pues tardas más en pasarlo y en conseguir, ¿no? Farmear, digamos, tardas más en farmear las frutas. Sí, ya ves, ayer jugué 10 veces la pelea cooperativa, 10 veces, ¿eh? O sea, me pegó una horita así fácilmente para conseguir 1500 frutas solo. O sea, que imagínate si necesito 5000, ¿no? Pues eso. Sin embargo, con el evento, con el libro este del triple de objetos, pues en el tiempo que tardaría en hacer las 10 peleas, seguramente tendría los 9999 frutas. Seguro, ¿eh? Con un par de libros, yo creo que llego a 9999. Pero bueno, a ver si lo ponen, como se va a actualizar el juego, ya sabéis, el martes. El lunes el directo, el martes debería actualizarse y entrar lo nuevo. Espero que entre el evento este, ya digo, que suele entrar siempre cuando se actualiza el juego, el mismo día, o sea, la primera actualización que entra el evento ese de... O suele entrar el evento que te vienen las frutas estas. Porque también suele entrar las páginas nuevas de estas del Chocobo, que siempre te viene una misión de esas de mata a tres enemigos de esos que hemos metido en el pote, ¿no? Que son los del evento que quiero, precisamente. Pues eso, suele venir todo así cuando se suele actualizar. Las primeras actualizaciones, ¿no? Que viene cada mes, pues suele venir eso. Y me interesa enormemente, pero no solo por las frutas de armas, para subirlas, y de armaduras también, que también me faltan poquitas. Se me quedan 3000 también o así. De hecho, lo vais a ver ahora. Ahora, cuando mejore por las armaduras, vais a ver cómo me bajan las frutas esas bastante. Y me quedan muy pocas también. Pero guay. Qué guay, tío. Final Fantasy VIII casi acabó también, madre mía. En 2 días también, increíble. Y ojo que el 9 creo que lo podemos hacer en un solo día, ¿eh? Es que es una brutalidad. Como pueda pasarme Final Fantasy completo en un solo día, el 9, madre mía. Eso sí que va a ser épico. Vale, aquí lo que pasa es que meter ahora, estamos en el capítulo de Rinoa, ¿verdad? Así que quitamos Final... ¡Hostia, se me ha olvidado! Es verdad, se me queda una cosa por hacer, es verdad. Vamos a quitar el capítulo... Vamos a acabar el capítulo perdido. Y lo que me falta es subir todos los personajes al 80. ¿Qué sería? Pues este señor, este señor... Este señor... Este señor... Bueno, todos, básicamente, menos Squall, de momento aquí todos hay que subirlos. Squall, y supongo que tampoco habrá que subir a la otra, ¿no? Sí. Ah, sí, todos. Todos menos Squall. Estupendo. O sea, son 3, 6, 9, 10 y 11, menos 1, 10. 10 personajes que tengo que subir de cristal al 80. Y luego, que eso lo haré fuera de cámara, porque como no tengo plumas, tengo que farmear experiencia, pues lo subiré con el libro del por 2, se hace en un momento. En un cuarto de hora, 20 minutos, tiene subido todos los personajes. Pues subirlos todos al 80, a nivel 80, ¿vale? Pero antes hay que dar todas las piedras. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Cuando termine el capítulo perdido, vamos a dar todas las piedras para subir 80 a todos. Y ya yo fuera de cámara lo subo a nivel 80 de nivel, me refiero, ¿vale? Tranquilamente.
Vale, Rinoa. Para adentro. Muy bien. Y ahora ya sí que sí, tenemos Final Fantasy VIII finiquita. Que es lo que quiero ahora mismo. Me interesa enormemente. Ojo la tontería, tenemos más de la mitad de la plantilla del juego subida, ¿eh? O sea, prácticamente los personajes están la mitad, casi todos rodísimos, ¿eh? Entre comillas, ¿no? Por lo menos para enfrentarse a peleas de nivel 150 están, ¿vale? Ya de nivel 180 depende. Puede que sí, puede que no. Pero el 150 seguro que sí están para ello. Oh, wow, polillas. Justo lo que yo quería. La nueva polilla. ¿Sigue viva? ¡Sigue viva la polilla! ¡Oh, Dios mío! Pues deja como el ataque exo, ¿sabes? ¿No? ¡Hala! Por listo. Sobrevivió la polilla al ataque de esta mujer, ojo. ¿Qué dificultad tiene esto? 60. Bueno, no, claro, este será 80, porque es de los difíciles, ¿no? Es verdad. Este capítulo perdido es de los chingos. Por eso me ha aguantado, ¿no? O no, a ver. Dificultad 80, ¿no? Ah, no, 60. ¡Oh, 60! Pero este capítulo es de los difíciles, ¿no? ¿O estoy yo flipando? Largo es, así que yo creo que sí que es de los difíciles, pero bueno, veremos. A lo mejor es la máxima dificultad de este capítulo, 150, puede ser, ¿eh? Es que hay algunos capítulos que sí, que tienen eso. Bueno, claro, cuando el juego iba avanzando en dificultad, digamos, las actualizaciones, la primera dificultad que metieron fue la de nivel 150 después de la de 100. Fue 150, entonces los capítulos perdidos que iban saliendo, la máxima dificultad que tenía era 150. Así que tiene que haber unos cuantos capítulos perdidos que lo máximo de dificultad sea 150. Luego lo mismo con 180 y luego lo mismo pues ya con nivel 200 y los últimos que están saliendo, por ejemplo ahora, los últimos dos capítulos perdidos que han salido tres, ya tienen la dificultad 200 y 250, porque salió hace poco. Entonces pues eso. Así que lo mismo este capítulo, si, ojalá, si la pelea última 150 molaría, porque así lo acabamos más rápido. Aunque me interesa más que tenga 180, porque nos darían una tirada de tickets que nos vendría muy bien. Si tiene la de 150 solo, creo que no nos dan tirada de tickets, ¿eh? Creo. No sé yo qué es peor. Oh, mira, llega su amorcito. Bye. Squall, estás aquí. Ah, yo estoy feliz de verte. Igual. ¿Te encuentras bien? ¿No te has hecho daño? O... ¿Estás preocupado por mí, Squall? Dice. Eso es lo divertido. Te parece que son buenos amigos. No, no, no. Son más que amigos. Mamá. Squall era una persona antisocial que le sudaba todo. O sea, le daba igual todo. Solo miraba por sí mismo. Y a lo largo del juego ves cómo va cambiando. Y al final lo sacrifica todo por salvar a esta mujer. Así que. Eso digo todo. Bueno, se fue al espacio a buscar a esta mujer y quedaron los dos varados en el espacio, ¿eh? O sea, podían haber muerto los dos ahí cuando se acabó el oxígeno de sus trajes espaciales y lo sacrificó todo para ir por ella, o sea que... Son más que amigos, ¿eh? Diría yo. Ah, dice... Eso se ve bien, bla, bla... Están los otros por aquí, está Kisti y demás en este lugar, sí. Gracias por preocuparte por mí. Me alegro de que vas a estar, pero ahora ya estoy aquí, ¿no? Digamos. Dice que no quería ver envuelta a Rinoa en esto. Pero dice ella que eso, que da igual, es cual, que está contenta de estar aquí, ¿no? Con él y ya está. Así es como se pone siempre en el juego cuando le quiere hacer alguna coña. Dice, estamos en un mundo diferente, pero ahora puedo ayudarte, ¿no es así?
Tienes razón, te dice el otro. Dice, es cual parece otra persona. Dice, normal, está ahí la novia, qué vamos. Normal que cambie de carácter. Bueno, siguen con la coña. Ahí te ha dicho, dice, claro, es que Rino le ha rozado el corazón, ¿no? Diciendo, como que la ha blondado, ¿no? Dice, yo pienso que, que esa faceta de él, ¿no? De Squall, es maravillosa. Qué potito. Pues nada. Hombre, normal, ¿no? El tipo, se hace el tipo duro, pero luego llega la novia y se viene abajo, Squall. Se vuelve un blandengue. Pero es normal, ya digo. Final Fantasy VIII, lo que es la historia, mola por eso. Porque es un personaje, ya digo, que cuando tú empiezas a jugar el juego es un personaje muy soso, no le da igual todo, solo le importa él mismo. Y conforme va avanzando desde que conoce a Rinoa, pues se va abriendo más a los demás, ¿sabes? Hasta llegar al punto de que como se enamora de ella, pues se sacrifica todo por ella. Y eso está muy bien. Por eso siempre os digo que si os dais cuenta, los mejores juegos de la saga del 6 al 10, que son esos los mejores, en todos y cada uno de ellos hay una historia de amor. En todos. Luego sacaron el 13, que no tenía nada de eso, entre comillas. Que la tenía, pero no la tenía. O sea, no le daban tanta importancia como en los otros, ¿no? En el 12, por ejemplo, la historia de amor que había era en plan político, o sea que era aburrido, básicamente, porque al que no le gusta la política, obviamente. En el 13 era la Sera, la hermana de la prota de Lightning, pues que había sido cristalizada en el cristal este, y Snow era el novio, bueno, era el prometido, y se conocen y tal, y bueno. Pero está un poco por ahí. Es un poco en plan, como recurso, rollo, en plan para explicar que está ahí el personaje, no como que se base en la historia de amor como tal, ¿no? Sin embargo, los otros, ya digo, los que os digo, los que molan, sí, tiene cada uno una historia de amor y está más centrado en eso. O sea, no es que esté centrada en la historia de amor como tal, sino que tiene más peso en la historia. Entonces, al tener más peso, pues hace que te guste, porque dices tú, hostia, ¿y ahora qué pasará con esto? Y este, hostia, han cogido a esta tía y que era el novio, ¿sabes? Que era el tío este ahora. Es que eso mola, ¿no? Para salvarla. Y por eso tienen tanta fama esos juegos, más que por otra cosa, ¿eh? Y por eso los otros, que no tienen eso, pues no tienen tanta fama. Final Fantasy IX igual. Final Fantasy IX es Jitán y Daga. Y ver cómo evoluciona el personaje de Daga, de ser una princesa a ser una guerrera, ¿no? Una princesa guerrera, por decirlo de alguna manera. Y cómo Jitán pues se enamora de ella y al final la salva, al final se sacrifica por todos y tal, por salvarla, aunque luego sigue vivo y vuelve, ¿no? En la escena final, ¿no? Que está la princesa Carné, pues pasa tiempo, ¿vale? Se ha reconstruido la ciudad de Alejandría y tal. Y está ella en el balcón ahí saludando a los súbditos y aparece Gitán después de un montón de tiempo, y claro, de meses, ¿no? Y cuando lo ve, pues claro, va corriendo a los brazos de él, ¿no? Y ese final es épico por eso. Porque sabes todo lo que entraña ese abrazo, sabes todo lo que. ¿Sabes la historia de amor que hay entre ellos, ¿no? El por qué se quieren, que eso es lo que muestran a lo largo del juego. En el Final Fantasy VIII, igual, sabes por qué, es cuál lo da todo por Rinoa, ¿sabes? Es que es eso. Y por eso es tan bueno. Final Fantasy VII le pasa igual, lo que pasa que en este caso no es Cloud el que se sacrifica por Tifa, es al revés, es Tifa la que se sacrifica por Cloud, hace todo lo posible por querer a Cloud. Es la única que consigue que vuelva cuando Cloud se cree que es un clon y tal, bueno, se entera y se vuelve como subnormal. Es Tifa la única que consigue que vuelva. El cariño de Tifa hace que Cloud vuelva a ser normal. Y es que es eso, ¿veis? Pues, son detallitos que parece una tontería y aunque ya digo, no estén basados, por ejemplo, digo, Final Fantasy VII no esté basado 100% en una historia de amor, pero tiene el peso suficiente en la historia para hacer cambios importantes en la historia. Y eso es lo que mola, por eso se hacen tan famosos esos juegos de la saga, por eso gustan tanto, porque tienen ese trasfondo tan bonito por detrás. Es ese, me estoy pasando el juego y al final, wow, qué guay, ¿no? Después de ver cómo han evolucionado todos los personajes. Eso no lo hicieron en el 12, lo hicieron de forma política, en plan.
en plan como, digamos, matrimonio concertado, por decirlo de alguna manera, y eso pues no le dieron mucha importancia, no tenía peso la historia en sí, además de, pues, te tienes que casar con este, qué pena, ¿sabes? Pero ella no quiere, en fin. No dieron un peso suficiente, entonces no gustó tanto. Nada más que le gustó a la gente que le gusta, ya digo, la política. Es mucho política. La política prefiero que le guste mucho chapa, ¿vale? Mucho hablar y mucho esto, y ahora este, el gobierno va a hacer aquello, y yo quiero, ¿sabes? Pues eso. Mucha politiqueo. Más que el contarte una historia en plan, pues con su toque de romance y sus cosas, ¿no? Como los otros. Por eso no es tan famoso, entre comillas. El 12 en sí es famoso porque todo el mundo que dice que me flipa el 12 es porque le gusta la política, eso lo aseguro. Le gusta el politiqueo. Porque ese juego es el que os digo siempre que divide a la comunidad. La mitad de la comunidad le flipa y la otra mitad la odia. ¿Por qué? Porque la mitad que lo odia es la mitad que le gustan los juegos rollo en plan, como os estoy diciendo, en plan con la historia de amor y tal. Y la otra mitad le gusta Final Fantasy XII, le flipa, y sin embargo, al contrario que a esa mitad que sí le flipan los juegos anteriores, no le gustan los juegos anteriores. ¿Por qué? Porque no tiene la politiquea que le gusta a ellos, ¿vale? Es así. Y Final Fantasy XIII lo mismo, como la historia de amor era un poco en plan, la excusa de tengo que salvar a mi novia, a mi prometida, y ya está, no dicen nada más. No tiene más trasfondo aparte de eso. El roce, ¿no? De Snow con Lightning, que es la cuñada, ¿no? Del roce entre los dos personajes, ¿no? Porque tienen en común a Sira. Y ya está, es lo máximo que tiene. Tampoco es una cosa de estudios mía, ¿vale? Y por eso, pues también tampoco se hizo tan famoso el juego. O sea, no es de los más queridos. Bueno, eso aparte de lo pésimo, ¿no? De ir siempre por calles y no tener apenas libertad, ¿no? Y todo ese rollo. Bueno, todos los otros defectos que tiene el juego, ¿no? Aparte. Pero lo que es la historia, estamos hablando de las historias, ¿no? Por eso no se hizo tan famoso. Final Fantasy XV volvió a eso. Por eso gustó también mucho a la gente. A mí me flipó el XV, la verdad. No es de mis juegos favoritos, pero me gusta, por ejemplo, más que el 12 y más que el 13, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque volvió a encauzarse a la historia de amor. Al sacrificio que hizo la tía por salvar, ¿sabes? Es que es guapo eso. Noctis se tiene que casar con una tía, con la dama Freya. Hace todo el viaje para ello. Le cuesta una puta barbaridad. Y para cuando ya llega y se reúne con ella y tal, llega Ardyn y la mata. Y es ahí cuando el prota, como tal, el Noctis se hace hombre. O sea, es cuando decide 100% acabar con el imperio, ¿no? Acabar con, digamos que hacerse responsable de todo por fin, ¿no? Decide ser el rey, básicamente. Es ahí, ese es ese punto. ¿Por qué? Porque toda la trama te ha llevado con la historia del amor, me quiero reunir para casarme, pero yo no conozco mucho a esta mujer, no sé si casarme con ella, no sé si me va a gustar, bla, 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 bla. Y al final llega el punto en que le mola, y llega el punto eso, de que se sacrifica, bueno, muere la otra. Y obviamente, pues Noti decide, entre comillas, pues tomar por fin la responsabilidad que tiene, ¿no? Bajo sus hombros. Y es ahí cuando ya toda la trama de la historia gira en torno a acabar con los malos, ¿no? Y por eso mola. Y luego al final, cuando ya acaba el juego, pues aunque Noctis también es un mártir, porque también se va a tomar por culo, también muere. Pero cuando tú ves las escenas post-créditos, ves a modo de fantasma, digamos, como Noctis se sienta en el trono y la dama Freya está al lado. Rollo como si estuvieran pues casados, ¿no? Y es muy bonito de ver esa escena, muy, muy épica. Por eso me gustó Final Fantasy XV, porque la historia vuelve a tener el sentido que le daban a las antiguas, ¿no? Que sí, que tiene muchos fallitos argumentales y algunas cosas que son para matarlas, no lo voy a negar. Pero lo que es la historia en sí va enfocada a como iba antiguamente, y eso es lo que mola. Por eso le tengo mucha fe al 16, cuando salga, porque el 16 vuelve a la época medieval, eso para empezar, de donde nunca tuvieron que haber salido, no lo digo. Mira Dragon Quest, nunca ha salido de la época medieval y cada juego que sacan es un exitazo, o sea, con eso os digo todo. Pues en la saga Final Fantasy, en Final Fantasy XVI, vuelve a la época medieval. Ya eso, para empezar de entrada, ya llama no solo a mí, sino a un montón de peñas, sobre todo porque la gran mayoría de los fans están flipando ya con eso. Según lo que está leyendo, pinta muy bien la historia de los dos hermanos, bla, 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 ¿vale? Tiene muy buena pinta. Si le meten, lo que os digo, de la historia de amor, igual que los antiguos, aunque no esté basado en eso, sino simplemente le dé trasfondo y tenga un poco de peso en la historia, os digo de ya que va a ser un juegazo.
Si no va a ser, va a volver a ser Square Enix lo que era. Vamos a verlo, le tengo mucha fe. Cuando salga y lo juegue y lo vea, pues ya os diré. Pero de momento le tengo bastante fe porque se ve que parece que sí que han vuelto a lo que eran. Han vuelto a sus raíces. Según todo lo que estoy viendo de información, ¿no? De Final Fantasy XVI y tal, y los trailers y tal, y toda la historia que me la he ido leyendo. Tiene pinta de que vuelven a su raíz y tiene pinta va a estar guapo el juego, va a ser epiquísimo. Pero bueno, una cosa es lo que tú ves y otra cosa es cuando salga el juego lo juegues lo que es, ¿no? Nunca hay que fiarse. Pero de momento le digo, le tengo fe. Ya veremos cuando salga. Pero le tengo fe y creo que si lo han hecho mínimamente bien, si han hecho eso que os digo de meter la historia hasta el amor desde el fondo y tal, para darle un poco de peso a la historia y darle un porqué al personaje, unos motivos y tal. Yo diría que va a ser un juego de los mejorcitos, seguro. Pero bueno, ya veremos cuando salga. De momento no quiero tampoco decir es el mejor juego ni nada, pero le tengo fe. Solo diré eso. Pero aparte diré que le tenga fe no quiere decir que va a ser el mejor del mundo. Le tengo fe, cuando lo juegue diré si vale la pena o no. Pero de momento, así a priori, según todo lo que he visto, tiene pinta de que va a estar guay. Ya veremos. Fe le tengo. Esperemos que la hayan vuelto a lo que eran y sea maravilloso, tío. Es que es eso, chicos. Es que son juegos y son juegos, tío. A la saga Tales of también le pasó igual. Se empezó a ir para el futuro. De hecho, fue el Tales of Cilia, ya estaba más o menos presente futuro. Y el Cilia 2 ya se fue como mucho más para el futuro. Y ya ese empezó a no gustar tanto. O sea, ojo que fue un jugazo y maravilloso, tanto el 1 como el 2, juegazos. Pero el 2 ya como que se le fue un poco de las manos, ¿no? Tirando a futuro. Y luego sacaron el Cestedia y se fueron para atrás. Dieron un paso atrás gigante y se fueron otra vez a época medieval. Porque se dieron cuenta de que si seguían a futuro iba a ser una puta mierda. Cosa que Square Enix dijo, no, sigue, y siguió. Y por eso pues está ahí el 13, que no juega poca gente. Pues eso. Y claro, la saga Tales of le pasó eso. Entonces sacó el Cestedia y se fue otra vez a época medieval. El Berseria sigue igual. Y ahora el Arise también está por ahí. Entonces... Está también, está en época medieval tirando un poco a revolución industrial, ¿no? Porque también hay trenes y cosas así. Pero bueno, está ya ahí, ¿no? Más o menos. Sigue estando más época medieval que futura, digamos. Y por eso son éxitos. ¿Por qué? Porque se mantienen donde tienen que estar. Pero Square Enix se le fue la pinza y no se mantiene donde tiene que estar. Square Enix, cada juego que sacaba iba más a futuro, más a futuro, más a futuro. Y al final, pues claro, eso le ha acarreado lo que ha pasado. Le pasó igual, por ejemplo, a la saga Call of Duty, que no tiene nada que ver con los RPGs, pero le pasó igual. Le pasó a Call of Duty, empezó a sacar juegos super futuristas, que hizo que la gente empezó a dejar de jugarlo porque eran demasiado futuristas. Y se vinieron atrás, y sacaron el de la Guerra Mundial, sacaron otro juego del el Outer World, que también estaba basado en la Segunda Guerra Mundial. Y luego el siguiente que sacaron era también tirando a futuro, pero no tan futuro. Era más tirando a época actual, pero a lo mejor con, yo qué sé, 10, 20 años más, máximo. Con armas un poquito más en plan tecnológicas, pero nada del otro mundo, ¿no? Y ya se han ido manteniendo sobre esa línea. No han querido explotar más, porque saben que si se van muy a futuro, pues la gente pasa del tema. Es lo malo, o sea, si te quieres ir al futuro, no te digo que no te vayas, pero si te vas, hazlo bien, tío. Pues si te vas y lo haces como el orto, malo. La gente ya, el primer juego que saques de eso, ya no te lo perdona, ya, si viste que saques basado en el futuro, ya la gente va a pasar, es que es normal. Es normal, es normal. Y es lo que le pasó a Square Enix con Final Fantasy XIII. Sacaron el 13-1, que ya de por sí, entre que gustó o no gustó, más o menos, luego sacaron el 13-2, que todo el mundo se quiere arrancar los ojos. Y ya el 13-3, que tenía el tema de que iba pasando el tiempo y tenías que repetir la historia, lo volvía para sacarlo todo y ya la gente se tiraba por la ventana. Y es lo que le pasó. ¿Y qué hicieron? Sacaron el 15, que metieron una mezcla de futuro, ¿no?
rollo tecnología y tal, pero en época medianamente medieval, por eso más o menos medio gustó. Se dieron cuenta de que la gente le flipó la gran mayoría de cosas, de esos cambios. ¿Y qué hicieron? Dijeron, hostia, pues la gente se ve que le tira más el tema del medieval. Pues lo mismo dice, vamos a sacar Final Fantasy XVI basándonos en el XV, pero mejorando todo lo que la gente se quejaba del XV, básicamente. Y eso es lo que es, el Final Fantasy XVI es el XV, pero quitándole todos los fallos que tenía, básicamente. Metiéndolo más en época medieval que futurista, o sea, quitándole pues máquinas y tal, sino más medieval que todo. Y más las peleas de otra manera, y más la historia de otra manera, y más, ¿sabes? Todo lo que la gente se quejaba del 15, pues se lo han arreglado para el 16. Es como un copy-paste en teoría, pero es como un Final Fantasy XV, pero mejorado con todas las críticas que le dieron al 15, pues todo mejorado para que guste. O sea, partieron de eso, no es que sea el Final Fantasy XVI igual que el XV, me refiero que partieron de esa idea, ¿vale? De todo, de la idea que era el XV con todos los cambios que la gente se quejaba, ¿no? Pues con todos los cambios solucionados para eso. Y por eso digo que yo le tengo fe por eso, porque hicieron... Se supone que es un juego que la mayor, que viene de lo que dice la gente, ¿no? De los fallos que tuvieron y los arreglos que han hecho porque... Precisamente por lo que la gente decía. Party North. Ahí está la primera pieza de armadura. Por cierto, he jugado esta pelea, no miro ni qué dificultad es. Me he metido del tirón. ¿Qué dificultad era esto? 100, vale. Tío, pues yo me he metido en automático. Se la ha pasado, no me da ni cuenta, tío. Estoy hablando del Final Fantasy King, no me da ni cuenta, colega. Bueno, nos queda ese trocito que habéis visto y ya acabamos. Pero bueno, ya veremos cuando salga Final Fantasy XVI, tío. Tengo muchas ganas, de verdad. Es que tiene una pintaza... Madre mía. Me llama bastante. Veremos a ver cómo acaba esto. A ver si dan ya la fecha de salida. Que tiene que estar a salir. No creo que tarde mucho. Más que nada porque dijeron en el Tokyo Game Show, que fue en septiembre, si recordé, bueno, septiembre, primero de octubre, porque se retrasó un poco por el tema del COVID, dijeron que el Final Fantasy XVI no sacaron ningún trailer ni nada, pero que ya estaba la historia principal, estaba ya 100% terminada. Y que estaba el juego ya acabado prácticamente, lo único que estaban haciendo era arreglar, bueno, terminar de hacer las misiones secundarias y pulir el tema de los arreglos de fallos. Y ya está. Los bugs y todo ese rollo. Eso es lo que les faltaba para dejar el juego ya acabado 100%, ¿eh? O eso dijeron. Esta información es oficial de Square Enix, que lo dijeron en el E3, que no, en el E3, en el Tokyo Game Show. Pero me lo invento, ¿eh? Es es el informe oficial de ellos, ¿no? La noticia oficial de ellos. Por eso os digo que dentro de lo mucho deberían de mínimo enseñar un tráiler o decirte fecha de salida. Yo creo que va a salir el año que viene. ¿Cuándo? Seguramente para abril. Si no sale para abril... No, corrijo. Para noviembre o diciembre del año que viene saldrá Final Fantasy XVI. Para abril yo espero el Final Fantasy VII Remake para PC. Es lo que espero, para abrir. De todas formas, seguramente esto que os estoy diciendo deberían, en teoría, deberían de anunciarlo antes de que acabe este año. O sea, en lo que falta de este mes y diciembre deberían de salir esos anuncios. Aprox, ¿eh? Más que nada para que la gente tenga tiempo para saber que en 4 meses, por ejemplo, ¿no? Viene el remake del 7, para que la gente, pues, si quiere guardar pasta para comprarlo, pues puede hacerlo. No te van a decir de un día para otro, oye, que mañana sale el juego, cómpralo. No, tienen que darte un tiempo para que la gente se prepare y sepa cuándo va a salir y diga, usted, pues en 4 meses reúno los 80 pavos que va a valer, ¿no? O los 70. Pues eso. Que saldrá más barato, porque ya sabéis que en PC siempre sale más barato. Saldrá mejor a 40 pavos, 50 máximo. Yo me lo quiero comprar cuando salga, a ver. Depende, ya digo, el precio que salga de venta, pero si puedo me lo compraré. Y lo subiré al canal, por supuestísimo. Porque tengo unas ganas, madre mía. Pienso hacerme un juego 100%, ¿eh? Que lo sepáis.
Sacarme el platino, digamos, todos los logros y tal. Unas ganas, tío, madre mía. Tengo pendiente todavía el Tales of Arise, que no me lo he empezado, lo tengo ahí. Tengo hasta el DLC que sacaron con la colaboración de Sao, de Squadron Online, que está Kidito y Asuna por ahí en medio y todo, ¿sabes? Lo tengo ahí, todavía no lo he empezado. Tengo instalado y no he empezado. Bueno, estoy pasándome el Devolan 2, que estoy enganchadísimo. Juegazo, el Devolan 2. A ver si me lo acabo y ya luego pues tiraré por... no sé. O me empiezo el Arise o me empiezo el Final Fantasy 1, seguramente. El Pixel Remaster, claro. Para grabarlo y subirlo al canal, me refiero, por supuesto. O no sé, o algún otro, no sé. Ya me plantearé qué juego subiré, todavía no tengo ni idea. O todavía no me pasa el otro. Me queda todavía como 10, 15 capítulos más por grabar, de Devolan 2, para acabarlo mínimo. Todavía no he salido de la primera zona, tío. Se supone que ahora voy a ir a una isla donde me van a dar un barco para poder moverme ya por el mundo, con un barco. Pero no volador, con un barco normal. Queda por mar. Y ya podré desplazarme un poco más a los alrededores de la zona central. Pero bueno, poco a poco, así que es poco a poco. A ver si anuncian ya también el Ocean Horn 2 ya para Android y para PC. Pues de momento está en iOS, pero ya se supone que ya pasa el año de exclusividad con iOS. O pasa a lo mejor a final de este año y ya debería de salir para Steam por cojones y para Android también. Debería. Ya veremos. En cuanto salga, por supuesto, lo subiré al canal, ya sabéis. Pues ese también le tengo muchísimas ganas, el Ocean Horn 2. Pero... y me diré, ¿lo tienes en iOS o en Nintendo Switch? ¿Por qué no lo subes de ahí? Porque no tengo ni Nintendo Switch ni tengo un móvil iOS. Y aparte, los emuladores de iOS van como el orto. O sea, los juegos en el emulador no funcionan bien. Si funcionara bien como el de Android, más o menos, ya estaría subido el Ocean Horn 2 desde hace ya años. Por años, meses. Pero como no van bien, lo he intentado, que conste. Lo he intentado, pero van como el orto. Va a tirones y tal, coñazo, tío. Y he dicho, para grabarlo así no lo grabo, ¿sabes? Y jugarlo menos porque igualmente va como el juego. Me prefiero esperarme que lo saquen en Steam o en Android, por mínimo para jugar en el emulador este. Y ya ahí lo grabo sin problemas. Vale, chicos, me queda bastante poco para ganar el capítulo perdido. Y ahora vamos a la mejora de armaduras y listo, se nos acabó. Llevamos ya 48 minutos, lo que os decía, una hora justo para acabar este capítulo perdido. Aquí está la pelea de 150 y la de 180. O sea, la última es de 180, que mira. No hay nivel 200. Lo que os decía, capítulo de los tochos. Igual que el de Barret de ayer. Lo mismo. Vale, pues vamos al lío. Venga, me queda esta pelea, sí, y las últimas, que serán dos o tres más, si acaso. Y acabamos, chicos. Serio. Y mañana hacemos los otros dos seguidos, que son de los cortitos. Que nos va a llevar una hora, hora y poco, pero vamos a hacer los dos. Y dejamos Final Fantasy VIII, finiquitado. Y ya nos faltará el 9. Que el 9, si no recuerdo mal, solo es mejorar un par de... creo que eran tres armas, ¿eh? No estoy seguro, pero mira. A ver, Zidane. ¿Dónde está Zidane? Zidane, vale. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personajes solo hay de Final Fantasy 9. Zidane lo tenemos todo, armadura incluida, por lo que me da igual. Viví, me faltan la X, la LD y la de 35, por lo que este me salto el personaje y no lo mejor, obviamente, porque... ¿para qué? Digamos. Pero me falta la armadura. Faltan 4 armaduras, 5 armaduras de Final Fantasy IX. Albert Steiner, tengo que mejorarle la X, simple y llanamente.
Eiko, tengo mejor la de 35 leg porque son tres armas solo. Garnet está todo subido. Freya está todo subido. Beatrix solo hay que mejorar la ex, por lo que serían cuatro armas. Kuja, me falta la BT y también me falta mejorarle solo la de 35, pero esto pues como me falta la BT, pues cuando tire por ella, pues por lo mismo consigo dos breaks que me faltan de la de 20, de la 35 y ya está. Por lo que me salto el personaje. Solo tengo que mejorar cuatro armas y conseguir las cinco piezas de armadura, que si no recuerdo mal, solo había dos de los personajes en capítulos perdidos, por lo que las otras tres las tengo que comprar. Es decir, que me puedo hacer Final Fantasy IX en un solo capítulo. ¡Hostia! Me ha quemado Final Fantasy IX en un solo capítulo. Increíble, pero cierto, ¿eh? Vale, no me obligues a meter a Reinoa. Vale, pues venga. Vale, chicos, pelea de 150. No es que vaya a ser muy difícil, pero hay que tenerlo en cuenta. Voy a meter un compañero por si acaso, ¿no? Que lo vaya a necesitar. Pero por si acaso. ¿A quién metemos? No lo sé. ¿Qué personaje es ahí? A ver, mira, vamos a meter a este hombre. Tenemos aquí también a este tío, que es bastante tocho. Esta mujer. Tengo alguno para la pelea de 180 que me... Bueno, está mi... Este sí, este para la pelea de 180. Está decidido. Y para esta pelea de 150, ¿quién metemos, tío? Me llama bastante esta mujer, porque esta mujer está bastante rota. Porque mete los contraataques. Ah, a tener esta mujer, venga, esta mujer. Vamos allá. O sea, Final Fantasy IX me lo puedo pasar en un solo capítulo, tío. Increíble. Hacerme el 100% del juego. Y luego irnos al 10, claro. Que ya el 10 es más jodido porque el 10 ya son más personajes y obviamente me faltan más cosas. Supongo. A ver, Final Fantasy X que me falta ya por casualidad. Bueno, por curiosidad, ¿no? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 personajes. De Tidus me falta la BT, por lo que me lo salto. Yuna lo tengo todo, ya está subida. Waka habría que subirle la EX y la LD solo. Creo. Sí. Auron ya está subido, no hay que hacerle nada. Lulu habría que subirle la EX y la de 35. Kimari solo hay que subirle la LD. Sí que es vivo, tío. A Seimur solo hay que subirle la EX. Jet hay que subirle las tres armas. Y bueno, como viene el banner nuevo con la BT y la LD, pues obviamente hay que conseguírselas. Y Pain solo hay que subirle las tres armas, y ya está. O sea, hay que subir más armas, como 11 armas también, o así, o digo. Y obviamente conseguir las armaduras, que me faltan casi todas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armaduras me faltan. De las 9 que hay, de los 9 personajes, me faltan 7 armaduras. Tampoco es mucho, ¿eh? O sea, parece que sí, pero no. Está en la última oleada, perdón, no lo he mirado, tío. Supongo que sí, ¿no? Será la última, ¿verdad, chicos? Sin duda, tío. Vale, Final Fantasy X, si acaso tardamos un par de capítulos máximo, por lo que veo. Pues qué guay, tío. Vamos bastante bien, con la tontería, pero bien, bien, ¿eh? La verdad sea dicha. Vamos mejor de lo que esperaba, sinceramente. Vale, venga, vamos a centrarnos en pasarnos esto ya, va. ¿Me meto la BT o qué? Mete la BT, venga. Quitamos de tonterías, vale. Vale. Que sea poco. Vale. Tin, 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 tin. Se supone que esta es la oleada final, ¿no? Porque este bicho es el boss final siempre, ¿eh? Espero que sí, porque si no acabo de desperdiciar la BT. Que no he estado atento a las oleadas, no me he fijado cuántas hemos hecho. Pero creo que sí, que es la última. ¿Te mueres ya o qué? Llevo 54 minutos, pues lo que pensaba. Al final es lo que yo planeaba. En una hora nos pasaba, chetaba todas las armas y tal de los personajes y me pasaba este capítulo perdido. Y mañana simplemente, también en otra hora, hora y poco, pues pasarlo los dos capítulos perdidos que faltan y dejar
Final Fantasy VIII terminado. De momento el plan que me había planteado me está saliendo perfecto, así que... Y Final Fantasy IX lo vamos a poder pasar en un solo capítulo. ¡Qué fuerte! ¡Qué bien, tío! Maravilloso esta la armadura que me faltaba. Obviamente el arma que nos van a dar es para venderla, pues... Las de 15 las tengo todas. Menos la de Ultimesia y la de Zell, que son las que no están subidas. Pero porque me pueden tocar, ¿no? Cuando vaya a tirar por el resto de armas que me faltan de ellos. Las otras de todos los personajes están subidas, así que... Del Final Fantasy VIII, ¿no? Bueno, del 8 al 1 están todos subidos. Ya del 9 para adelante, pues no sé. Tengo que mirarlo. Pero Final Fantasy IX, chicos, lo vamos a hacer en un solo capítulo. Increíble. Tío, que nos falta muy poco, con la tontería. O sea, que es hasta el 15 y luego el Type 0 y el Crystal Chronicles. Porque el World of Final Fantasy está ya acabado. Lo hicimos el otro día, lo dejamos el personaje 100% y tal. Así que ese juego ya está tachado. Solo faltaría el Crystal Chronicles. Que además ese son como 6 personajes o así, no son muchos. El Type 0 es el preocupante porque son 16 personajes. Ese es el que creo yo que vamos a tardar más. Y luego ya pues el, ya digo, el 15 para abajo, ¿no? El 14, 13, 14, pues eso. Vamos por el 8, que acabaremos mañana. El 9 la acabaremos en un solo capítulo. Y ya no iremos al 10. Que el 10 tiene pinta, vamos a tardar un par de capítulos mínimo. No lo sé porque no sé cuántos capítulos perdidos hay del 10, hay que meterlo, pero... Ya veremos. Pero el 9 seguro que lo pasamos en un solo capítulo. Porque creo que solo había dos capítulos perdidos que jugar. Porque puedo jugar, además eran fáciles. Al igual que los dos que me faltan de noche que vamos a pasar mañana. Así que sería lo suyo. Y eran tres armas, ¿no? O cuatro las que te va a mejorar del 9 solo también. Y ya estaría también el 9. Mira, qué fuerte. Venga, vamos a las últimas peleas que faltan de este capítulo perdido, que nos va a llevar, pues eso. Serán dos o tres, supongo. Aparte de la última tocha. Pues hay dos. Imagino que habrá una más por aquí para darme un cofre y la tocha. Supongo, no lo sé. Si no estoy viendo. Dale caña, venga. Estamos bastante rápido, con la lista. Estamos tardando menos de lo que yo pensaba, Yo pensaba que íbamos a tardar muchísimo más en acabar este... En chetar, digamos, toda la lista. Y vamos súper rápido, tío. O sea, es increíble, macho. Llevamos más de la mitad y ya llevamos casi tres cuartos de la lista, Casi, casi, Teniendo en cuenta que el 9 me lo voy a pasar en un solo capítulo, tío. Faltarían 6, 7 y 8 juegos más, ¿vale? Solo, y terminaríamos ya. Faltaría del 10 al 15, son 6. Y luego el Type 0 y el Crystal Chronicles, 7 y 8. 8 juegos por subir. Por chetar personajes. Sin contar el del Final Fantasy 9, que ya digo, me lo voy a pasar en un solo capítulo. Si no, serían 9 capítulos, 9 juegos, perdón, obviamente. Pero ojo, ojo que vamos rapidísimo, tengo la lista ya casi quemada. El problema son los materiales, que me faltan tokens de armaduras, obviamente. Pero me faltan las frutas para mejorar armaduras y armas. Y eso es lo que me va a estar limitando ahora. A ver si mañana cuando salga la actualización, a ver si ponen el evento para conseguir esas frutas y farmeo ahí a tope. Y ya con eso tenemos completado el objetivo. Ya con eso nos da para chetar toda la plantilla sin problemas, creo yo. Menos mal, que me va a cuadrar con la actualización, menos mal. Para poder farmear. Porque si no sería un caos de los grandes, además. Estaríamos muy limitados. Pero que muy limitados. Vale.
Abre, mapa ahí. Me imagino que falta una pelea para un cofre y la pelea final, a ver. Supongo, no lo sé. Pero tiene pinta que sí. Efectivamente, ¿ves? Pelea para cofre y pelea final. ¿Qué os he dicho? Se veía de venir, ¿eh? Que iba a pasar eso. Pues venga, penúltima pelea y vamos a la última, que es de 180. Por cierto, hemos llegado a 40.000 diamantes, lo acabo de ver ahora mismo, así que hemos conseguido otra tirada más de diamantes. Fantástico. 40.800. Más estos dos... Aquí me dan 100, ¿no? Nada, 4.900 sería. Come on, baby, come on. Vale, vamos por esa última pelea de 180, chicos. Llevamos una hora y un minuto, fíjate. Y ya estamos en la última pelea, que mola. ¿Veis cómo sabía yo que este capítulo nos iba a llevar? O sea, el capítulo de Rinoa nos iba a llevar bastante. Vamos allá. Pelea final. 180, metemos el equipo tocho, por supuesto. No hay gusano, ¿verdad? No hay gusano, vale. De compañero metemos al titán este que vimos por ahí. O Zidane, como queréis llamarlo. Si es que está, ahí está. Es que es amigo nuestro, son 5 ataques que tenemos con él. Y este tío, pues ya sabéis que este Zidane, tanto este, bueno, tanto el mío como el de él, echa atrás turnos a los enemigos por sus ataques que tiene. Y por tanto tenemos ventaja para que el bicho no ataque. Y así pues ganamos más fácilmente. Por eso pongo a Zidane de compañero casi siempre que lo veo. O protagonista. Porque evitamos así que el enemigo ataque. Y se hace más fácil todo, ya sabéis. Vale, dale, venga. Hay que plantearse bien qué ataques usar, Vale. Teníamos que poder pasar esta pelea sin problemas, en teoría, ¿no? Ya veremos. ¿Otra vez tú? Venga, dale, suave. ¿Quién lo que quiere es cuál? Dale, tío. No te voy a parar. Como tú quieras, tío. Vale, los ojitos. Esto van a aguantar, tal y como yo me imaginaba. Estaba planteándome cómo matarlos para que me queden ataques buenos para el otro y... Bueno. Sin poder. Sí. Vale. Dale así también, venga. Vale. Le toca a esta mujer que le queda. Hacemos así, ataque tocho. Perfecto. Remata a este. Y ahora tú, Zidane, vamos a matar a aquel. Con, además tengo ataque gratuito. Pues dale. Perfecto, más a nivel la jugada, venga. Ahora esta vez debería ser fácil, son bichos normales, ¿no? Sí. Tal y como yo pensaba, me ha salido bien todo. Vale, número 2. Y venga, ahora viene la pelea tocha, la verdad. Viene ahora, chicos. Vamos allá. Queda de nivel 180, pero dice que está a 150, ¿sabes? Pero venga, vale, ok.
Vale, haz el ataque ex. ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Fallo mío! Tenía que haber metido al otro Zidane. Perdón, perdón. Bueno, pasa nada. Somos el mío y ya está. Fallo mío, fallo mío. Me he dado sin querer, tío. No me acordaba de que tenía este Zidane aquí. No me pasa nada. Ahora le toca a mí. Hacemos nube de oscuridad primero. Repetimos nube de oscuridad. Y ahora le meto la BT de Zidane mío y debería de estar el bicho casi muerto. Venga, tomamos el ataque BT. Primero el ataque X. Dale, dale, aunque sea poco, algo de vida le quitan, venga, total. No creo que lleguen a atacar ellos más. Solución 9, para ganar turnos. Vale, ya se han muerto los dos chiquititos de los lados, así que genial. Solo queda el bicho grande. La polilla madre. A la vez. Pues creo que lo mato, ¿eh? A ver qué daño le hace. 30.000 por golpe, no está mal. Lo mato, chicos. No ahora, sino en el siguiente ataque. Ahora, cuando le toca otra vez a Zidane, hago otra vez el ataque y muere. O debería de morir. No me resucites, bichos. En teoría, debería de morir con este ataque, creo. A ver cuánto le quita. ¿Le quitará más de 30.000 o 30.000? 32.000 le quita, vale. Está muertísima. Hemos ganado. Seguro. Está muerto. No me ha hecho falta ni usar el compañero. Mira que lo metió para... Increíble, más. Que Zidane está muy roto, tío. La verdad, como es. Zidane con la BT está rotísimo, tío. Con la BT más, madre mía. Está el tío, vamos. Vale, chicos, pues hemos acabado el capítulo perdido de Rinoa. Sí, tío. Ahí está la arma que es para venderla, obviamente, ¿veis? Así que vamos al capítulo final y listo. Y se acabó por hoy. Mañana seguiremos, mañana acabaremos Final Fantasy VIII y pues ya está. Y pasado haremos el evento y el siguiente día pues empezaremos con el tema de Final Fantasy IX. Que lo pasaremos en un capítulo, porque en teoría solo son dos capítulos perdidos que jugar. No lo voy a mirar, pero creo que sí. Hola. Vale, conversación final. Una cosa ligerita, por favor. Sigo sin saber cómo esta mujer tiene esto aquí sujeto, pero vale. No tiene pinta de que sea cómodo. Venga, es para hoy, que me da igual. Está metiéndose un poco con Sadus, dice, me voy. Vale, venga. Están hablando del perro de esta mujer, de Angelo. Pues vale, pues me da igual. Pues chicos, ahora sí que sí, capítulo perdido, llevamos hora y 10. Capítulo perdido de Rinoa completado. Fantástico, tío. Qué bien. Mañana hacemos los otros dos y listo, tío. Qué bien, qué bien, qué bien. Mañana acabamos Final Fantasy VIII, qué fuerte, tío. En dos días igual que el 7, increíble. Y del 9, como decía, si lo miramos, fijaos. Solo tengo que jugar el capítulo de Garnet y de Kuja, porque ya ni más. Los otros dos ya están jugados, ¿veis? Por eso os digo que además, como no tienen cositas de estas, ¿veis? Pues son capítulos fáciles, de estos rápidos. Porque los podré pasar los dos en un solo capítulo. Por eso os digo que Final Fantasy IX va a ser fácil. Y rápido.
De momento, mañana jugaremos el capítulo perdido de Kistis y de Selfie. Y los acabaremos. Eso es lo que capítulos perdidos se refiere. Vamos a coger esto. Vamos a mejorar las armaduras, por supuesto. Y poco más. Si quiere cargar los logros hoy y no mañana, vale. ¡Eh, mira! Me han dado tirada al final, hostia. Ah, claro, juego uno de 280, ¿verdad? Nada, nada. Se me ha ido ahí. Vale, pues ya tenemos. Os recuerdo que tengo dos más, ¿eh? Porque tengo para comprar en el Cactus. Tengo 14 tickets, tengo 14 tokens. Por lo que tengo 56 más los otros 4 que me sobran, pues sería, pues, 60. Vale, o sea, tenemos 6 múltiples de tickets ahora mismo. Y todo lo que tengo en diamantes, ¿vale? Para tirar los próximos banners. Que diamantes tenemos 44, 42.000, ¿no? 42.700, bueno, menos de la mitad me falta para otra tirada de diamantes. Bueno, mañana vamos a sacar otra tirada de diamantes y con un poquito de suerte sacamos dos. O sea, llegamos a 50.000. Que yo creo que casi seguro que llegamos a 50.000. Vale, dicho esto, vamos aquí. Vamos a mejorar las armaduras y dejamos ya, pues, finiquitado esto. Terminado. A tope. Yep, pues. Venga, carga que es para hoy, que quiero acabar esto, locurón. Vamos, 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 vamos. Venga ya. Voy a vender esto antes que se me olvide. Pues se va a olvidar. Va. Y ahora sí, mejoremos las armaduras. ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué haces esto? Que hay que comprar las dos que me faltan de que... De Rinoa. Solo de Rinoa. Porque las otras dos las jugamos mañana. O sea, estas dos las compramos mañana. Rinoa, dame las dos que faltan. Venga, Rinoa está lista, así que sí, vamos a mejorar las armaduras y listo. Vamos a empezar por la de Rinoa. Y aquí está lo que os decía, que veis que también me queda poco. Por eso os digo que está la cosa fatal. Hemos empezado por Rinoa. Party 3. Rojo. Perfecto. Por Rinoa está. Siguiente. Viento, ¿por qué no? Por suerte aquí tengo de estas, podría usar una de estas así, por ejemplo, o dos. Y así no gasto tanto de esto, pero... En fin. Esta es Fujin Jacket, ¿no? Sí. Vamos a trueno. Ryan Tog. Vale, vamos a Safer. Estupendo. Safer Code, ¿no? Sí. Saltamos a Irving. Vale, me queda Laguna y Fel, en teoría. Pues esto estaría, aquí está Fel. Y me queda Laguna. Y listo, chicos. Laguna, lagunita. Hasta aquí. Vamos allá.
Listo. Toma ya. Tenemos todas las armaduras de esta gente a tope. Y voy a hacer una cosa, que como Final Fantasy IX solo son 3 o 4 armas, no hay que chetar más, ¿vale? Pues las voy a chetar y las dejo ya hechas. A ver, de vivir me falta casi todo, así que nada, hemos dicho que hay que subir la de Seifer, esta. La Seifer no, la de, perdón, Seifer ellos. Seifer. La de Steiner, perdón. Steiner, solo esta, que hay que subírsela, así que se la subimos rápidamente en un momento. Si es que me da, que no lo sé. Seguro que me da. Pues son 3 o 4 solo, y yo creo que me da. Vale, Steiner, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, este color azul. El resto está subido. Y ahora habría que subir dos de Ico, estas dos. La de 35, que es esta, ¿no? Supongo. Magic Racket. Exacto. Mira, esta me sale gratis porque gasto 4, pero al venderla me van a dar 4. Así que esta me sale gratis. Subirla. Yes y yes. Gastaría. La vendemos. Esta es la ex que hay que subir. Uf. Espero que me dé, ¿eh? Creo que solo hay que subir una más. O, ya, o esta era la última. Creo que esta era la última para subir. No, ah, no, me falta una más, sí. O no, a ver, estoy en duda. Vale, esta se queda así. Vale. Tengo de color azul. Garret está subida entera. Freya está subida entera. Beatrix dice. Ah, porque la tengo subida, por eso está de color rojo. Pensaba que había que subir esta, pero no está subida. Pues nada, entonces. Y Kuja está. Le falta la BT, así que nada. Hemos acabado, ya está. Tengo aquí esta, que está. Esta es de este hombre, claro. No está puesta porque está de las armas esas especiales. Que me da. Este hay que subírselo también a este. O sea, me queda esto también. Vamos a subirla. Al final me ha dado menos mal, tío. Esta me la tengo que quedar. Esta es un arma de esa. Esta es especial, digamos, ¿vale? Esta me la tenemos en uno de los capítulos. Y esta no se puede conseguir en ningún sitio. Me dieron esta y de unos cuantos personajes más. Esta sí que tiene como el fondo así. Como una aura negra, ¿no? Esta se queda así. Ya está. Vale, por así que sí están todas las armas y tal subidas de Final Fantasy IX. Está todo, chicos. ¿Qué os parece? ¿A qué mola? Y en cuanto a las armaduras de Final Fantasy IX, tenemos la de Zidane. Menos la de Garnet y la de Kuja, que son los dos capítulos perdidos que hay. Las otras hay que comprarlas. Así que vamos a hacerlo también. Así lo dejamos ya listo, tío. O sea, Final Fantasy 8 y 9 van a estar para pa rematar, digamos. A ver, Final Fantasy 9, un momento. Hay que comprar todas, menos la de Garnet y la de Kuja, que son los únicos que tienen capítulos perdidos. Es decir, la de Vivi hay que comprarla. Sí, decimos yes. La de Steiner. Cuidado. Hay que comprarla. Estoy mirando si la tenía. Es que no sé si la tengo, no la tengo, ¿vale? Vale. La de Eiko hay que comprarla. No, lo de Ico no, cuidado, cuidado. Angel Ring la tenemos. Bueno, está aquí la V de que lo tengo. La red no, Freya sí. Beatriz ya estaría. Y Kuja no, porque son los dos personajes, tanto Garnet como Kuja, que están los capítulos perdidos. Vale, pues ya estaría. Oh, Dios. Bueno, pues Final Fantasy 8 y 9 está ya a tope. Vamos a mejorar las armaduras de esta gente y listo. Vamos a empezar por Freya, por ejemplo. Debería darme con todo lo que tengo aquí para mejorar estas armaduras, al menos.
Vale, tenemos Freya, el siguiente sería Steinar, que es Defensa Globes. Era un número, ¿eh? 33333. 3333. ¡Hala! Sigo cuadrando números, no sé cómo, pero sigo haciendo números de esos así, ¿no? Igual, esto el rato. Vale, este estaría, chicos, y me queda Vivi, que está aquí, y listo. Estupendo. Vaya, ya, color rojo, perfecto. Ahora, pues ya tenemos hecho todo el tema subido de Final Fantasy VIII y todo el tema subido de Final Fantasy IX. Ahora mismo lo único que me falta para acabar los dos juegos es hacer los dos capítulos perdidos que vamos a pasar mañana del 8 y los dos capítulos, que bueno, con las respectivas armaduras que tengo que conseguir, claro, y los dos capítulos perdidos del 9. Y tendríamos acabado tanto Final Fantasy VIII como Final Fantasy IX y tendríamos que empezar ya con el 10. O sea que, ojo, esto estaría. Y ahora ya, por fin, para acabar del todo, que todavía me falta una cosa. Bueno, para empezar esto que pone Final Fantasy. Bueno, esto da igual. Y esto ya también da igual, porque ya está hecho todo y subido. Lo siempre poner así. Y lo que me queda es esto. Vale, vamos a subir todos los personajes de Final Fantasy 8 y 9. Para llevar afuera de cámara, subirlos de nivel y listo. Estamos en el 8, ¿verdad? Correcto. Hay que subir todos los que pues podamos. Para empezar, este señor está a nivel 70, ¿se puede subir al 80? Se puede, pues se sube. Venga, al lío. Subo cristales. El nivel lo haré fuera de cámara porque no tengo plumas para subirlo físicamente, así que tengo que meterme en peleas. Por tanto, del 70 al 80 aquí, por ejemplo, lo subo yo peleando, ¿vale? Pues ya tenemos uno más al 80, que es nuestro amigo Irving. Vamos a hacer lo mismo, o lo propio, ¿no? Con nuestro amigo Laguna. Que Laguna sí está a nivel 80, por lo que mira, este ya está, no tengo que subirlo. No sé por qué estaba al 80, pero vale, ok. Perdón, Laguna está, 80-80, así que no hay que subir. Y estos tres están todos 61-61. Esto ya sí que hay que subirlos todos, ¿eh? Tú también llegas al 80. Perfecto, de momento tengo cristales de sobra. Del que tenía menos ya conseguí los que me faltaban, así que en teoría no hay problema. Este está, lo mismo para esta mujer, venga. También está. Vale, rápido si podemos. 80-80, lo mismo para esta tía, que también llega al 80, pues venga, dale. Siguiente. Vamos a Rinoa, que también llega al 80. Aquí todos llegan al 80, ¿eh? Yo creo que ya está casi toda la plantilla entera, menos de momento creo que dos o tres solo se han quedado al 70. Los demás suben todos al 80, ¿eh? Por lo que veo. Y ya los personajes nuevos que salen suben directamente al 80, por lo que realmente ya... Está casi todo. Este está... Vamos a... Trueno. Y me quedan dos, ¿no? Repaso general, todo 80, 80, 80, 80, menos estos dos. Venga, los dos verdes tengo que estar de sobra, pero bueno. Yes. Y por último, Ultimesia, lo mismo. 80. Yes. Y voy a hacer lo mismo con Final Fantasy IX. Porque ya digo, tanto del 8 como del 9 solo me queda hacer los capítulos perdidos, chicos. Y subir a esta gente a nivel 80 a todos, pero bueno, yo me pongo ahí fuera de cámara con eso, no os preocupéis. A ver, para empezar, Garnet. Hay que subirla sí o sí, venga. Banner listo. Zidane ya está. Vivi hay que subirlo. Mira, este es uno de los personajes de los cristales que tengo menos, ¿veis? Pero ya conseguí los que me faltaban, ya digo. Así que en teoría tengo para todos los personajes. Ahora mismo. Pues este está al 80. Tú también. Nada, ¿eh? Hay que subir a... Steiner. Ah, mira, Steiner solo llega al 70, chicos. Es uno de los personajes que tiene que subir al 80. Pues mira, este ya estaría, 70-70. Vale. Steiner está.
Eiko llega a 80, sí. Eiko está. Y vamos aquí a Freya, que también llega a 80. Genial, venga. Vale. 80, 80, 80. Este no llega más. Vale, bien, este ya está. Pues me queda solo Kuja. Que llega a 80, pues tiene BT, así que sí. Es obvio que llegue. Vale, pues ya está, chicos. Pues están todos los personajes de Final Fantasy 8 y 9 subidos al 80 de cristal. Y ahora yo fuera de cámara los voy a subir al nivel 80 de nivel, ¿vale? Bueno, a los que puedan subir. Porque este ya, por ejemplo, no. Este ya está, ¿vale? Pues eso, este también. De aquí solo tengo que subir 2, 3, 4, 5 personajes solo. De nivel. Y de aquí, ¿cuántos tengo que subir? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14 personajes tengo que subir, chicos. Que me voy a poner yo de fuera de cámara, de 2 en 2. Con los libros del por 2 se sube rápido. Y de vez en cuando te toca, porque te pones a jugar y te sale un cactus de esos especiales. Y con matarlo una vez con el libro del por 2, prácticamente ha subido al 80 los dos personajes. Así que por eso se hace rápido, ¿vale? Me pongo yo de fuera de cámara. Mañana tendré los personajes todos subidos al 80. Pues lo hemos conseguido, chicos. Hasta aquí hemos llegado. He conseguido lo imposible. Vamos, hemos pasado Final Fantasy 8, bueno, el 7 lo hemos pasado en 2 días. Mañana terminamos el 8 con los dos capítulos perdidos, que es lo único que tengo que hacer, jugar los capítulos perdidos y luego comprar las dos armaduras de los dos personajes de los capítulos perdidos. Y Final Fantasy 8 estará terminado. Pasado vendrá el evento que jugaremos y el siguiente día jugaremos Final Fantasy 9, que solo tengo que pasarme los dos capítulos perdidos y mejorar las dos armaduras también y listo. Y ya pasaremos al Final Fantasy 10 directamente. No tengo que hacer nada, ni subir armaduras, ni... ¿sabes? Ni mejorar armas, ni nada, porque ya está todo hecho. Ni subir personajes de nivel, ni de cristal. Está todo hecho de Final Fantasy 8 y 9. Solo hay que hacer los capítulos perdidos. Y me quedan 26 capítulos perdidos por pasar. Que os recuerdo que de los 26 hay 4 que nos saltamos. Por lo que realmente me quedan por pasar 21 capítulos perdidos y estaría ya todo terminado. O sea, que ojo al dato, ¿eh? Que nos queda poco, tío, con la tontería, pero que muy poco, ¿eh? ¡Qué guay! Así que bueno, nada más, hasta aquí llegamos hoy. Mañana pues seguiremos dándole caña, chicos. Así que muchas gracias a todos y a los chicos. Chao, se despide este capítulo 300 y algo que sea de Dissidia Final Fantasy. Pero mira, como siempre, si os ha gustado, podéis compartir y suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuamos dándole caña. Hasta el próximo. Adiós, chicos.